Gloria a Jesús. Muy buenas tardes y Dios les bendiga. En esta tarde reciban una cordial bienvenida de esta iglesia, la Casa de Dios, Iglesia Estrella de Jacob, cristiana pentecostal, la cual pastorea nuestro pastor reverendo Enrique y Juanita de Ríos. Le damos la más cordial bienvenida y gracias por estar presente en la ceremonia nupcial de nuestros queridos hermanos y amigos David y Evelyn González. Pueden tomar sus asientos, amén. Gracias. Gloria a Jesús. En este momento vamos a estar dando principio a esta boda, amén, haciendo presente la corte de honor que acompaña a nuestros amigos David y Evelyn González. Haciendo presencia en esta tarde, recibimos a vuestro pastor de esta iglesia local, reverendo Enrique y Juanita de Ríos. Vuestro pastor, reverendo Enrique y Juanita de Ríos. Haciendo presencia en esta tarde a esta ceremonia, se encuentran con nosotros la abuelita del novio, la señora María Zoila Cruz. Abuelita del novio, María Zoila Cruz. En esta tarde nos acompaña también haciendo presencia la madre de la novia, nuestra querida hermana, la señora Celia de la Olla. Madre de nuestra querida novia Evelyn, la señora Celia de la Olla. Padrinos de Biblia, el señor y hermano de nosotros, Martín y su esposa Mona González. Padrinos de Biblia, Martín y Mona González. Padrinos de Hadas, el señor Josué y su querida esposa Karen de la Olla. Padrinos de Hadas. Padrinos de Cojines, el señor Leonel y su querida esposa Leticia Sáenz. Padrinos de Cojines. Padrinos de Lazo, nuestro querido hermano, el señor Aarón y su querida y linda esposa, Ivonne de la Huella. Padrinos de Lazo, Aarón e Ivonne de la Huella. Padrinos de Vela,
el señor y hermano de nosotros, Antonio Díaz, y su querida esposa Isabel Díaz. Padrinos de vela, Antonio e Isabel Díaz. Tenemos una linda pareja de pajes y anillos. Ellos son el niño Moisés Díaz y la preciosísima niña Ariani de la Hoya. Pajes y anillos. Haciendo presencia en esta tarde, nuestra querida hermana y amiga, dama de honor, Verónica Torres. Dama de honor, la señorita Verónica Torres. Así, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies en estos momentos. Del brazo de alguien muy querido en su vida. Con ustedes les presentamos a la novia de esta tarde, Evelyn de la Hoya, siendo escolta del brazo de su padre, el señor y hermano de nosotros, René de la Hoya. Bellísima, bellísima en esta tarde preciosa. Que dirá su vida a su amor. La novia, Evelyn de la Hoya, del brazo de su padre, René, hermano de la Hoya. Recibamos con un aplauso caluroso a la más bella de esta tarde, la señorita Evelyn de la Hoya. Y con ustedes, vuestro pastor de la iglesia local, el reverendo Enrique Berríos. Damos gracias al Señor. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Vamos a hacer una oración antes de continuar esta ceremonia, pidiéndole al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que sea siempre Él el director de nuestra vida, el director de la iglesia. La iglesia se constituye, amados hermanos, no cuatro paredes, sino usted y yo somos la iglesia que Cristo vino a buscar y que se entregó, amén, por ella, así como este matrimonio, como este joven y esta joven, están haciendo este compromiso, amén, y queremos hacer la oración invitando al Espíritu Santo para que Él dirija, amén, esta ceremonia. Cerremos nuestros ojos, Padre amado y Padre bueno, Dios de amor y de toda misericordia. No podemos ser perfectos nuestro gozo si tú no lo perfeccionas. Falta algo sublime en nuestra hora más feliz que no nos acompaña en tu bendición. Te suplicamos, por lo tanto, que así como el Señor Jesucristo estuvo presente en la boda de Canaán de Galilea, también ahora nosotros disfrutemos del gozo y tu divina presencia. Pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de este hombre y de esta mujer, que van a hacer juramento delante de ti y de estos testigos, de modo que lo recuerden desde esta hora santa y que tú lo fortalezcas en medio de toda prueba, en medio de todo cambio del futuro, llénalo de felicidad. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse los hermanos. Antes de comenzar esta ceremonia, le vamos a pedir que por favor sean breves en tomar las fotos para que ellos puedan tener una ceremonia digna de ellos delante del Señor. Le pedimos a los padres que por favor los niños los mantengamos libres del pasillo del medio. Gracias.
Dios les bendiga por su cooperación con usted y vuestro pastor. Vamos a escuchar un cántico que va a ser nuestro hermano Aarón de la Hoya, dedicado de su padre a su hija. Con ustedes nuestro hermano Aarón de la Hoya, en el canto dedicado de padre a hija. Cuando se acaba la noche de mi hora, yo cierro mis ojos, haré de hablar con Jesús, y a Dios le doy gracias por lo que Él me da. Pero más que todo, dejo de manifestar cada noche al orar. Flor blanca en su pelo prenderé. Camina junto a cada día, la primera vez se me quemó el pastel de fresas para que yo lo intente. Si con todo lo que he hecho mal debe haber algo que hice bien. Con besos de maricón y de su tema y costando sin se cumple hoy. A su madre se parece cada día un poco más. Una parte de niña, la otra de mujer, perfumando su pelo, maquillando su piel, abriendo sus alas a un mundo mejor. Pero recuerdo, beso de mariposa, cada noche al hogar. Flores blancas en su pelo prenderé. Sabes cuánto te quiero, papi, pero esta vez te abrazaré con toda el alma, después me iré. Si con todo lo que he hecho mal debe haber algo que hice bien, por merecer sus abrazos con besos de mariposa lindo ti. Como el viento los años se van, mariposa ya. Cambiará su nombre hoy, hará una promesa, la llevaré al altar, en el cuarto de la novia, mirándola. Me pregunta lo que pienso, digo que no lo sé, solo siento que viene a mi pequeña mujer. Besos de mariposa a su madre y a mí, flores blancas en su pelo prenderé. Mira papá que ya es la hora, llévame al altar, como ves mi vestido de novia, ya no llores más, si con todo lo que he hecho mal debe haber algo que hice bien, por
merecer su amor cada día. Besos de mariposa, Dios, ¿qué más puedo pedir? Si es así el amor, sé que tengo que dejarla ir, aunque siempre recordaré cada abrazo en la mañana, besos de mariposa, dormir. Gloria a Dios. Qué buena eres. Aleluya. Le hacemos la pregunta del siglo que le hace también el pastor al padre. ¿Quién entrega a esta joven? ¿Quién entrega a esta joven? Yo, la niña de la olla. Gloria a Dios, entréguela al muchacho. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden pasar ahí, ponerse un poquito más de cerca, por favor. Gloria a Dios, qué bonito se ven. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos una vez más reunidos ante la presencia de Dios y ante este testigo para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio que este hombre y esta mujer han de celebrar ante ustedes, ya que lo han celebrado ante las autoridades civiles. Gloria al Señor. El matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios, santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la boda de Canaán de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todo el matrimonio y se le consagra como símbolo de místico como Cristo y su iglesia. El matrimonio debe contraerse con reverencia y el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo, el apoyo, el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos que son herencia del Señor sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad y la verdad en generación. En el huerto del Edén instituyó Dios esa unión, una pareja, a fin de hacer feliz a la humanidad. Desde entonces los seres humanos la han practicado y para darle firmeza la han legalizado. Puede decir que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe de ser honroso, como dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 4. Gloria al Señor. También dice la palabra del Señor, aconsejándonos, gloria a Dios, que cada uno, marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben llamar a su mujer como a sí mismo su cuerpo. El que no ama a su mujer, a sí mismo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo de su carne y de su hueso. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:25. Vosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente. Repito, vosotros, maridos, viví con ella sabiamente, dándole honra a la mujer como vaso frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice el Señor, no tengan estorbo. 1 Pedro 3:7. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como el Señor Jesús, porque el marido es la cabeza de la mujer, así mismo como Cristo es la cabeza de la iglesia, cual es el cuerpo, y Él es el Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. ¿Dónde lo dice, pastor? Efesios 5:22. Aleluya. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestro marido, para que también las que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por tu testimonio, amén, de tu marido. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos las gracias al Señor porque Él es bueno. Gloria al Señor. Quiero también ahora dirigirme a los novios, aunque ya están casados civilmente, amén, porque así lo manda la ley. David González, David González, toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir junto en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios. Promete amarla, honrarla, cuidarla en enfermedad, en salud, rechazando a todas las demás mujeres, borrando todos los números de teléfono y el Facebook de ella, y serle fiel mientras vivan los dos. Me comprometo. Así lo haré, diga. Así lo haré. Voy con la novia. Evelyn González, ya no eres de la olla, ¿ok? Eres González. Gloria al Señor. Evelyn González, toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir junto en el santo estado del matrimonio, según ordenado por Dios. Promete amarlo, honrarlo, obedecerle, cuidarlo en enfermedad y en salud, y rechazar a todos los demás hombres, sus teléfonos y su Facebook, y serle fiel mientras vivan los dos. Amén. Aleluya. A su nombre, gloria a Dios. Tómense de la mano, amén, y agarra bien el micrófono, porque quiero que los dos repitan esta, amén. Mírate con ellos, voltea un momentito y véate con ella. Amén. Yo, David González. Repite. Yo, David González. Te tomo a ti. Te tomo a ti. Como mi legítima esposa. Como mi legítima esposa. Para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante. Para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante. De este día en adelante. De este día en adelante. Para bien o para mal. Para bien o para mal. En riqueza o en pobreza. En riqueza o en pobreza. En prosperidad y en adversidad. En prosperidad. Y adversidad. Y adversidad. Para cuidarte. Para cuidarte. Amarte, amarte hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Dame ahora el otro micrófono, tu hija, y lo vas a repetir fuerte.
está comprometiéndote delante de Dios. Aquí ya no va a estar papá ni mamá. Los dos son responsables. Gloria al Señor. Siempre los padres están ahí para ayudarnos, pero ustedes son los que dicen la última palabra. Yo, Evelyn, te tomo a ti, David González, como mi legítimo esposo, para que los dos seamos solo desde este día en adelante, para bien y para mal, en riqueza y en pobreza, en adversidad, para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Gloria al Señor. Voltéense de nuevo y ahora vamos, aleluya, amén, a los votos, amén, los símbolos de los votos. En estos momentos le queremos pedir al hermano Martín y Mona González, padrinos de Biblias, que tomen el lugar en el frente. Padrinos de Biblia. Gloria a Dios. La Biblia nos habla que es más cortante que la espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne nuestros pensamientos y penetra hasta nuestros corazones. Salomón en los Proverbios dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. También dice que la palabra de Dios, dice Salomón, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar la palabra del Señor. Aleluya. Y en este momento, ustedes van a tomar esta palabra, amén, que es la inspiración, la palabra viva, y el matrimonio debe de estar afincado en la palabra. Nunca se aparten de ella. Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerce. Tú eres la cabeza del hogar. Él le dijo a Josué, había tomado más de 10 millones de personas para dirigirlo. Pero Dios a sola le habló y le dijo, mira que te mando que te esfuerce, que sea valiente. No temas ni desmayes. Por donde tú vayas, yo iré. Solamente esfuérzate y sé valiente, pero cumple mi palabra, mi decreto. Cuando tú lo pongas por obra, todo, pero todo te saldrá bien. Aleluya. Los hermanos González entregan la Biblia de matrimonio. Gloria al Señor. Gracias por tomar sus lugares, hermano. Así le pedimos también a los padrinos de Arras, Josué y Karen de la Goya, que tomen el lugar enfrente. Padrinos de Arras. Padrinos de Arras. Amén. Gloria a Dios. Entrégaselo a él. Amén. Tenlo ahí en tus manos. ¿Qué significa las arras? Esto representa el compromiso de velar para el bienestar de tu hogar y de tu esposa. Yo estoy en contra que la mujer debe de estar trabajando y dejar a sus hijos y desatender su casa. El hombre es el llamado para trabajar y cuidar de su hogar y de su esposa. Nosotros hemos, amados hermanos, cambiado el orden de Dios. Y a veces el esposo está en la casa y la esposa trabajando. Y las cosas no marchan bien, amados hermanos. Por eso las arras representan, amén, el compromiso para el bienestar de tu hogar y de tu esposa. Ser un buen proveedor y un buen administrador. Si no puedes ministrar como los dos, ustedes son uno, al que sepa mejor ministrar el dinero, que lo ministre uno de ustedes. Cuando dos personas se unen, ya usted no es el macho macho ni el mero mero. Aquí es uno solo. Y el mero mero, el que dirige la vida de ustedes, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios.
también debe de apartar el 10% de su salario. De 100 dólares, le quedan 90 dólares para que usted haga y deshaga. Usted tiene libre albedrío, pero el 10% se lo tiene que dedicar a la casa del Señor. Amén. Se compromete delante de Dios y delante de estos hombres, de estos testigos. Amén. Gloria al Señor. Deme el 10%. Ahora usted le entrega todo el dinero a ella. Sí. Ustedes se ríen, pero es que nosotros hemos violado y hemos roto, amados hermanos, el orden de Dios. Amén. Gloria al Señor. Alabado es el nombre de Dios. Lo que sigue. Gracias, padrinos de Carlos, pueden tomar su lugar. Así le ponemos cordialmente a los padrinos, a los pajes de anillos. A los pajes de anillos, el niño Moisés Díaz y la niña Ariana de la Joya, que comen a la gente. Pajes de anillos. Gloria a Dios. Trae su anillo para acá, Mons. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Qué lindo están. Gloria a Dios. Alabado es el nombre de Dios. Quisiera volverme a casar. Vea, te voy a enseñar un mapa. Pero. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Alabado es el nombre de Dios. Aleluya. Pero hablarle un poco lo que significado de lo que es el anillo. Gloria al Señor. El anillo representa los votos matrimoniales. La Biblia dice que cuando Dios hizo un pacto con Noé, puso en el cielo el arco iris como señal de pacto y dijo: lo verán y me acordaré del pacto perpetuo. Asimismo, es bueno tener una señal que nos recuerde este convenio nupcial. Ustedes han escogido este anillo como señal de matrimonio. El anillo está hecho de metal precioso que representa los vínculos de la unidad a los esposos. Es un círculo sin fin simbolizando la unión perpetua de estas dos personas. Por eso el hombre y la mujer deben de andar su anillo. Por cualquier Dalila o cualquier Dalilo. Gloria al Señor. Toma el anillo y yo te voy a decir ahorita. Este es el pequeño. Así que si tienes razón. El grande se lo doy a él. Vírate así para que lo que el Señor, micrófono, amén. Gloria a Dios, me dirijo al novio. Gloria a Dios, el novio toma el anillo, amén, y ponlo en el dedo anular de su novia y repite conmigo, ponlo en el dedo anular de tu esposa ya. Y repite conmigo estas palabras que se oigan. Que el diablo, el Señor lo reprenda, también lo oiga. Amén. Gloria a Dios. Con este anillo me caso contigo. Con este anillo me caso contigo. Y con mis bienes terrenales. Con mis bienes terrenales. De todo. De todo. Y por este acto declaro delante de Dios. Por este acto declaro delante de Dios. Y de estos testigos. Y de estos testigos. Que te tomo como mi esposa. Que te tomo como mi esposa y te seré fiel. Y te seré fiel hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Perfecto. Ahora usted le pone el anillo a este muchacho. Póngase en el dedo y va a repetir lo mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Qué bueno es adorarte, Señor. Alabado sea su nombre.
lo tenemos. Amén. Repite conmigo esta palabra. Yo, Evelyn, tomo este anillo y lo pongo en tu dedo. Con este anillo me caso contigo, con mis bienes terrenales de todo. Y por este acto declaro delante de Dios y de estos testigos que te tomo como mi esposo y te seré fiel hasta que la muerte nos separe. Gloria al Señor. Pueden mirarse y ahora vienen los otros. En estos momentos pedimos a los padrinos de Cortines, el señor Vierney y su esposa Leticia, que pasen al frente. Padrinos de Cortines. Pueden ponerlo abajo, por favor. Gracias. Y quiero que por favor le ayuden a ellos para que se arrodillen ahí delante. Por favor. Amén. Gracias. ¿Qué es el significado de los cojines? El significado de los cojines es para que ellos dos como pareja vayan en la noche, a mediodía, en la tarde, junto a orar. Si es posible, antes de salir al trabajo en la mañana, poner a orar por Dios, con Dios, para que le vaya bien en el día o en la noche. Poder orar también. Eso significa los cojines. La esposa tiene la responsabilidad, amén, de estar orando día tras día por su esposo para que lo